Estamos en plena campaña electoral y día a día compartimos noticias aparentemente auspiciosas, datos que llegan desde distintos organismos y ministerios de gobierno y, bueno, todo hace pensar que se ha mejorado en muchos aspectos. Pero no porque siempre hay un pero, sino porque hay peros grandes, hay otras realidades que de pronto no ocupan las marquesinas ni los titulares. Vamos a estar conversando a partir de este momento con una vecina integrante de La Vida Vale, trabajadora de La Chique, un centro diurno para personas con uso problemático de sustancias. Y vamos a estar conversando con ella, vecina de Las Acacias, porque esa es una de las zonas donde la violencia que se vive a diario es muy grande. Así que, Elba Núñez, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Info 24. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darle voz a las vecinas y los vecinos de estos barrios a veces un poquito olvidados. Barrios en los que vivimos cualquiera de nosotros, además. Exactamente. ni más ni menos. Compartimos territorio, es cierto. Exacto. Yo, por ejemplo, vivo muy cerca de 40 semanas y bueno, allí las detonaciones son casi diarias, tendría bueno, que decir. Lamentablemente por mi barrio también. Exacto, por eso digo que nos ocupamos de lo que nos ocupa en la vida diaria. ¿Cuál es la realidad de esa situación que ustedes viven allí, Elba? Bueno, como para contarte, nosotros vivimos en la cuenca de Casaballo, una cuenca amplia donde hay muchísimos barrios, donde tenemos muchísimos asentamientos. Creo que somos uno de los municipios que tiene más asentamientos regularizados y sin regularizar. Y la verdad que vivimos como las violencias cada vez más, valga la redundancia, violentas, porque ahora no se respetan cosas que antes se respetaban. Por ejemplo, la puerta de las escuelas, de los CAIS. Habían lugares comunes donde todos los habitantes de este territorio, te dedicaras al delito o no, eran respetados. Ahora existen las balaceras a cualquier hora y en cualquier lugar. Eso hace que las mamás y los niños tengan miedo de transitar en algunos lugares para ir a sus centros de estudio. Sí, realidad que la tuvimos en estos días, además. Exactamente, una mamá que fue lesionada porque hubo una balacera en la puerta de una de las escuelas. Pero esto no es que suceda una vez cada tanto, sino que es algo que ha ido creciendo. Y esto es lo que sucede, podríamos decir, y con dolor, que a diario en nuestros barrios. Y te hablo de mi territorio, pero también te hablo de otros territorios, porque como La Vida Vale, el lunes nos reunimos con gente de la Mesa de Coordinación Barrial de Malvin Norte, y los vecinos nos contaban que tienen las mismas dificultades de violencia que nosotros, que viven cada vez más encerrados y que pueden transitar mucho menos los barrios. Una vecina nos contaba que el asentamiento frente a la Aquiles Lanza no pueden entrar los vecinos y las vecinas. Es tan grave la situación que no pueden entrar vecinos y vecinas. Esto no es grave, es gravísimo no poder transitar por una calle que es Bois y Merino. Por supuesto que si no entran los vecinos, mucho menos las ambulancias, los taxis. Eso estaba pensando, claro, los servicios. Cuando hablo del vecino y la vecina que vive enfrente a mi casa, estoy hablando del estado en general. No entran al barrio, porque el barrio es de propiedad de los violentos. ¿Y qué pasa con las autoridades? Esto evidentemente se debe haber planteado ante algunas autoridades, ¿no? Bueno, mira, algunas de las vecinas y los vecinos de Malvin Norte nos plantearon que ellos no hablan con el Ministerio del Interior porque se exponen mucho. Porque son referentes que acompañan a UTE, a OCE, las ambulancias, eso sí, pero el Ministerio del Interior
después le temen a sus propios vecinos. Entonces ahí el diálogo no es muy fluido, digamos. Pero es porque hay miedo a estas cosas. ¿Pero cuál es el miedo con planteárselo al Ministerio del Interior? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que ven los vecinos y vecinas? Y bueno, que si vos vivís en el barrio y hablas con el Ministerio del Interior y hay un otro que se dedica a la violencia, vas a quedar en la mira de esa persona. Pero eso es porque se supone que se filtra la información. Lamentablemente. Claro. Esto ha pasado muchísimas veces. Nosotros acá en el barrio lo vemos. A veces viene, ¿no?, la policía y golpea una puerta. Y no es que el vecino o la vecina diga cosas que comprometan a otro. Pero el que está del otro lado y ve que la policía para en tu puerta no tiene idea de lo que está sucediendo. Y bueno, viste, y estas susceptibilidades hacen que los vecinos tengan tanto temor que prefieren no decir nada. Y esto sucede porque vivimos con miedo. Entonces, a veces nos tenemos que preguntar qué es lo que sucede con los miedos y hacia dónde nos llevan. Porque si el miedo te lleva a encerrarte, a dejar de hablar con el otro, a dejar de pedir que el Estado venga a protegerte, este miedo lleva a que otro que no es el Estado, digamos que maneje los hilos del barrio. ¿Te entiendes? Perfectamente, sí, sí. Esto que quiero decir... Sí, sí, clarísimo. En nuestros barrios, desde hace muchísimos años, los vecinos y las vecinas estamos organizados, tenemos asociaciones civiles, tenemos ONG, tenemos plenarios de vecinos, intersocial, no solamente acá en el territorio nuestro, porque hemos estado reuniéndonos con compañeros y vecinos de Tres Ombúes, de La Teja, de Malvin Norte, y en todos lados hay organización de vecinos. La cuestión es que si el Estado no está tan presente como debe, porque es su labor, una de las obligaciones del Estado es estar presente en los territorios con la educación, con la salud, con el Ministerio del Interior, con el MIDES, tiene que estar en los territorios acompañando a los vecinos. Cuando el Estado no está o se concentra, como sucede en nuestro territorio, que teníamos el Estado en muchos lugares y ahora lo tenemos todo en Aparicio, en este centro de referencia, que está bárbaro porque tenemos de todo, el problema es que se juntó todo allá y acá nos dejó desnudos, digamos. Entonces, cuando el Estado no está, las vecinas y los vecinos nos quedamos solos. Y sí nos juntábamos y sí le ponemos un pienso, pero no podemos resolver, porque no está en nuestras manos la resolución. Claro. ¿Ha habido un crecimiento de los asentamientos en los últimos años? Vos sabés que eso no te lo puedo decir porque no es una información que yo maneje y no me gusta manejar informaciones que no tengo en realidad. No lo sé. Sé de las violencias, sé que hay muchísimas necesidades porque las ollas populares siguen funcionando. Nosotros tenemos la olla Misericordia acá en la parroquia, después tenemos la olla de Valle, tenemos una olla en los pasajes del Borro, tenemos otra olla allá arriba en el Casaballe. O sea, necesidades alimentarias, te puedo decir que es cierto, que hay, que siguen existiendo, que por más que tengamos, dijera el presidente, muy cerca un comedor, las ollas siguen funcionando y funcionan porque hay gente que necesita. Nadie elige ir a comer a una olla. Claro. Es una necesidad. Bueno, pero si ha crecido o no los asentamientos, no es un tema que yo pueda decir si sí o no. Claro, porque, no, pero pensé que la percepción podía... No. Otra de las cosas que está bueno quizás que tu audiencia sepa es que las vecinas y los vecinos estamos trabajando fuertemente desde La Vida Vale para pensar en alternativas, porque si bien tenemos diagnóstico que hemos hecho nosotros y ha hecho la Universidad de la República, porque tenemos una mesa de la UDELAR aquí y estamos intentando que se instale una réplica del Pino, del Apex, acá en nuestra zona, que no tenemos, le estamos poniendo un pienso colectivo a cómo mejorar esto y a cuáles serían algunas alternativas a estas violencias. Y estamos preparando un proyecto muy bueno, y ahora este lunes que fuimos a Malvin Norte y conversamos con los vecinos de allá, ellos también tienen propuestas. Así que ahora te doy como primicia, el 25 de mayo, en el Instituto Juan Pablo Terra, vamos a tener una reunión
de muchas organizaciones sociales para ponerle un pienso a la solución o parte de la solución, porque si bien nosotros no somos especialistas en seguridad, sí tenemos una idea de algunas cuestiones que pueden solucionar estos problemas. Uh-huh. Un pienso colectivo a estas soluciones que tenemos como organizaciones vecinales. Y bueno, y allí vamos a intentar redondear estos proyectos que tenemos para después de las internas poder presentárselo a los candidatos y las candidatas, para ver si logramos comprometer a los partidos políticos y sus candidatos a la cabeza con un cambio radical en estos territorios. Claro. Pero esto solo puede suceder si están dispuestos a invertir, y a invertir mucho dinero, cosa que hace mucho, mucho tiempo que no sucede. Uh-huh. Acá hay que invertir en infraestructura, hay que pensar en un urbanismo que sea adecuado, hay que pensar en una buena educación, en la mejor educación para estos lugares. Uh-huh. Hay que pensar en una buena salud de calidad, hay que pensar en MIRES que acompañe y que articule, porque para eso fue creado. No solamente el MIRES está pensado para colaborar con los pobres, sino para articular todas las necesidades del Estado y traerlas y poner el foco en los lugares donde se necesita. Es eso lo que queremos apuntar cuando vamos a ir, cuando vayamos a hablar con los candidatos y las candidatas a nuestro a octubre, digamos, ¿no? Uh-huh. A las elecciones de octubre. Ahora, estaba pensando en todo ese recorrido que tú hacías, se necesita trabajo además, ¿no? Bueno, fundamental. Uh-huh. Se me pasó el Ministerio de Trabajo, pero fundamental tener un polo productivo en esta zona, que supimos tener unas grandes fábricas en esta zona y ya quizás hoy no sea la forma grandes fábricas, pero bueno, podemos pensar en polos productivos desde otros lugares, como ser, acá trabajamos con muchos recicladores porque en el barrio viven muchos recicladores. Uh-huh. Bueno, pensar ahora hay una nueva forma de trabajar el plástico, ¿viste? Donde se están haciendo mesas, pisos, techos. Sí. Bueno, no sé, ponerle un pienso colectivo desde el Estado e invertir en estos lugares para que la gente tenga trabajo. Porque el trabajo, desde toda la vida, nos ha dignificado, nos organiza la vida, pero además nos dignifica. Y bueno, y hay que ponerle un pienso a eso, porque viste, una de las últimas encuestas dice que de cada 10 uruguayos, solo a 3 no les interesa trabajar. O sea, hay 7 que sí, y no lo tienen. Sí. Esto significa que nosotros queremos trabajar. En estos barrios, la gente sale, vos escuchás en la noche los carros, y escuchás a las personas, y la gente sale a reciclar. Esto significa que la gente quiere ir a trabajar, porque el reciclaje es una forma de trabajo. Mm. Hay que dignificarlo, hay que mejorarlo, hay que darle otras herramientas. Hay unas plantas que ya existen, donde cada uno en su casa recicla y va y lleva las plantas, pero no alcanza. Tenemos 180.000 ciudadanos en este municipio y no sé el número de desocupados, pero es altísimo, porque además las personas no tienen una capacitación como para buscar trabajos más calificados. Entonces todas estas cosas hay que ponerle un pienso. Y yo un poco quería también hablar de algo que para nosotros es absolutamente importante. A ver. Y es pensar en políticas de Estado. Ya no podemos pensar más en políticas a 5 años. Uh-huh. En cada gobierno se cambia la política que se pensó en el gobierno anterior. Esto hace que estemos siempre comenzando. Uh-huh. Esto hace que no se pueda mejorar si ya se está aplicando, pensar de qué manera cambiarla, es como a la deriva, ¿no? Cualquiera sea la política, especialmente la política de seguridad, pero todas las políticas que caen en los territorios, cada 5 años son pensadas de diferente manera y así las aplican. Y nosotros lo que pretendemos como vecinas y vecinos de estos territorios son políticas de Estado, pero pensadas desde los partidos políticos, porque esa es su obligación y para eso son electos, con nosotros. Mm.
Tú sabes que te anticipaste a la pregunta que pensaba realizarte justamente porque te iba a decir, independientemente de los gobiernos, del tinte de cada gobierno, ¿se percibe que paulatinamente ha habido un retiro del Estado de estas zonas? Bueno, sí ha habido un retiro y no empezó con este gobierno. Porque las políticas han ido cambiando desde el otro gobierno, y eso hace que nosotros sintamos... Mira, pasan algunas cosas. Cuando hay violencia en los territorios, los trabajadores que vienen a trabajar a los territorios sienten temor. Ejemplo, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, que son los que más vienen. Esto hace que los propios trabajadores no quieran venir a trabajar. Es natural y es cierto. Nadie quiere arriesgar la vida por ir a trabajar. Entonces, esto hace que se tomen decisiones políticas en base a estos temores de los trabajadores, y en base a un montón de circunstancias de violencia, que, por ejemplo, se haya decidido que el centro de salud Misurraco, que a vecinas y vecinos nos llevó muchos años convencer a los gobiernos de que necesitábamos un centro de salud en medio de Marconi, que fue un centro de referencia para todas las vecinas y los vecinos, y ahora fue trasladado a el centro de referencia de Aparicio. Sí. Nos quedó una pequeña policlínica, pero ya no es lo mismo. Claro. Ahí hay, por ejemplo, un retiro del Estado. Hay un retiro en este caso del Estado. Y entonces, lo que sucede es que nos quedamos solos. Yo hablé con Lema en una de sus visitas que vino al barrio, y Lema no le gustó mucho que yo le dijera que el Estado se retira, porque él dice, porque ahora Mides atiende todos los días, pero nosotros teníamos equipos en los gobiernos anteriores, equipos que trabajaban construyendo tejido social. Esa era su función. Ahora no tenemos estos equipos, porque, por ejemplo, Jóvenes en Red, que ahora se llama Injo Avanza, no sale a buscar a los gurises a la esquina. Está dentro de Luis Acuestas, allí atiende y hace un buen trabajo, pero lo hace con quien va. Hay gente que no llega y hay que salir a buscarla, porque está afiliada desde hace muchísimos años. A mí me parece que a veces la gente que no vive en el barrio y que no conoce estas realidades no tiene idea de las cuestiones profundas que suceden, que son la desafiliación de muchas familias, y que bueno, y que hacen lo que pueden con lo que tienen. Y a veces desde afuera solamente se ve, digamos, que las violencias y las consecuencias de otras violencias que se vienen generando desde hace tantas generaciones, como ser la pobreza profunda, las inundaciones, vivir en un rancho sin piso, no tener un baño digno. Estas cosas van minando el quehacer de una familia, de un territorio, de una comunidad. Por algo existía un padre Cacho en este territorio, y estoy hablando de los 80, 90. O sea, esto no es de ahora. Sí. Esto viene creciendo, y además, desde hace unos años, el narcotráfico ha puesto la pata en el barrio con mucho dinero, y a veces cubre algunas necesidades que otros actores no las cubren. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, acompañando, a veces hay familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas y alguien lo colabora. Pero después las cosas se cobran. Seguro. El costo es altísimo. Y el costo es alto. Es alto no solo para esa familia, no, sino que es alto para la comunidad. Pero además, no sé, nosotros pensamos, ¿qué pasa con nuestras fronteras? ¿Por qué entra tanta sustancia ilegal? ¿Por qué entran tantas armas a los territorios? ¿Por qué no grises con las armas? Estas cosas suceden porque hay alguien que no controla, y ese alguien es el Estado. ¿A quién le corresponde controlar las fronteras, especialmente las fronteras secas, para que no entren tantas armas? Y yo creo que es el Ministerio de Defensa. Pero no se hace cargo. Claro.
Entonces, cuando vos decís, hay un Estado que si bien no está presente en el barrio, tampoco está presente donde debe estar, ¿quién debe controlar el lavado de activos? Porque ahí se juega mucha plata y no son mis vecinos los que tienen todo ese dinero. Son vecinos de otros lugares. ¿Y quién controla cómo se lava y se plancha esa plata? ¿No? Entonces, cuando tenemos que pensar en esto, tenemos que tener una mirada amplia del por qué suceden las cosas. Acá lo que se ve es la violencia letal, acá, en mi territorio. Pero estas violencias suceden en otros lugares, comienzan en otros lugares. Clarísimo. Elba, sí, no es mi intención cortarte, pero bueno, los tiempos son escasos siempre, pero por favor, estabas diciendo algo y me interesaría que lo redondearas, sí. No, simplemente que como ciudadanos de este país, pero especialmente se los pedimos en este año electoral a los políticos y a las políticas, que puedan tener una mirada más abierta y amplia de lo que es una política pública, y no que solo pongan el foco en algunas cositas, como ayer hay 10 rapiñas menos. Estas cosas a nosotros a veces nos enojan, porque primero que no son ciertas, porque se denuncia menos, porque la gente no tiene tiempo para perder, porque después las cosas no aparecen, entonces no tiene mucho sentido, y además han desestimulado un poco las denuncias. Vamos a poner un poquito la mirada más alta, a ponernos de acuerdo. Somos un país con 3.5 millones de habitantes, donde tenemos la niñez con los gurises menores de 6 años, con una deficiencia alimentaria brutal, que esto no debería pasar en un país donde estamos necesitando tener gurises, acompañar a esas mamás solas. No sé, vamos a poner el pie en qué Uruguay queremos de aquí a 10, 20 y 30 años, y no en el mañana porque voy a ganar una elección. Seamos más comprometidos con este Uruguay. Es eso lo que nosotros pedimos como vecinos y vecinos, compromiso con un Uruguay a 20 años, donde podamos decir, yo no tengo gurises en mi barrio con hambre, no voy a salir al gurisito con el papá en el carro, no quiero ver eso en el barrio, la verdad no quiero, me duele el alma ver un gurí arriba de un carro recogiendo residuos. Elba Núñez, muchísimas gracias por estos minutos. Es el discurso político más completo que hemos tenido en los últimos tiempos, sin ningún lugar a dudas, en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por compartirlo y bueno, nos mantenemos atentos. Bueno, gracias. Buenos días. Igualmente.